¿Creen que se había dañado la película? ¿Eh? Pues no. ¿Ah? ¿Creen que se había quemado el rollo? No, lo paramos a propósito. ¿Ah? Porque hay gente grabando. Y usted sabe que no se puede grabar para después piratear la jodida película. Por ahí, mira, con este mamanito, el de la cuarta fila, así, tú mismo. ¿Ah? No nos lo escondas la cámara detrás del popcorn. ¿Ah? Cómete el popcorn, pero la cámara te la puedes meter por las nalgas. Bueno, te puedes meter el popcorn por las nalgas si quieres. Mira, tú, mira esta. ¿Ah? Mira esta, la de los chocolates. No escondas la cámara. Bastante gorda que estás, cabrona. Guarda la cámara, ¿ah? Porque vienen y graban la película, la piratean, después la venden en los beauty parlors, no en un salón, en un beauty de marquesina, en la parte de atrás, en los pulgueros, ¿ah? Bastante dinero que cuesta esta pendeja y trabajo y sacrificio. Así que la madre es que coja grabando y pirateando. ¿Estamos claros? Ustedes no entienden de otra manera. Prevenidos todos, que yo voy a estar saliendo por cualquier esquina. ¡Ey! Estamos claros, ¿verdad? No jodan conmigo. Llévatelo cuando quieras. Te vamos a estar vigilando a estos cabrones. Película y el nombre mío tiene las letras más chiquitas. Mierda, no me joda. Así que arréglame los fucking créditos, pero el mío grande y bonito. ¿Estamos claros? Síguelo, coño. Esta es la gran película de Luis Raúl. Es una paja mental de su corpus mente. Hoscus moscus y abras calabra pata de No es latín, pero mete bien la Para este presupuesto que no nos respeta. Que se iba a asustar. Debimos haber llamado primero. Es que no teníamos su número. No, el tuyo no, mamita, el tuyo yo lo tengo clavado en mi corazón. Ustedes no existen. Ustedes son un producto de mi imaginación. ¿Ok? Ahora no existimos, boludo. Boludo, mira, mira a tu alrededor. Claro que existimos. Mamá, no me olvides. ¿Qué, mamá? ¿Qué carajo? Tú eres un aborto. ¡Ay! Tú eres un renacuajo
sin cuello, cabrón. Yo soy sangre de tu sangre, esperma de tu esperma. Y un polvo tuyo vine y el polvo volví. Cógelo con calma, bebé. Por favor, con calma. Y a ti, Luis Raúl, necesitamos pedirte un favor. ¿Un favor de mí? Pero es que vos no podés retirarte. ¿Qué rayos va a pasar con nosotros? Si te retiran, nos retiran a nosotros también. ¡Ay, ay, bendito! Y yo no voy a poder comprar mis medicamentos. Y yo tendré que volver a vender el joyo. ¿Pero qué carajo quieres que haga? Yo necesito tomarme una pausa. ¿Qué queremos que haga? ¿Ah? ¿A ver qué? Llévanos contigo. ¿A dónde? ¿Será a Capestrano? Porque yo me estoy volviendo loco. A tu última función. ¡Qué maravilla! ¡Ay, sí, sí, por fin! ¡Por fin voy a poder ver uno de estos shows, cabrita! Ah, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. No lo van a lograr porque ya yo estoy bien. Yo estoy bien. ¡Continúa! ¡Espera! ¡Que no te dejo! No, esto no es real. Esto tiene que ser que el medicamento que me estoy tomando me está haciendo daño. Así que déjame meterme más. Ahora está chocheado. Déjenme tranquilo, por amor a Cristo. No entiendo esa actitud negativa. No resuelve nada. Llévanos a ver tu chochito y te dejamos tranquilo. Se dice showcito. Bueno, y no es un showcito, debe ser un gran show. Déjate de bobería. Vamos, anda, que se nos hace tarde. Si es que el espectáculo es al otro lado de la isla. Nosotros conocemos un atajo. Mucho yo. Se dice shortcut. Por el inodoro. La mejor forma de viajar. Espérate. Yo no soy un mojón. Bueno, eso está por verse. Bueno, déjate de niñería. Vení, anda, vení. Vamos, vení. ¡Oh, qué maravilla! Ya llegó. Y bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Ah? Bueno, primero cerrar los ojos. Cerrar los ojos para que callo. ¿Para qué? Ya decía yo. No escucha. Yo no puedo trabajar con él, ¿eh? Dale una oportunidad, que es su primer brinco. Él es nuevo en esto. Pero, ¿vas a hacer lo que yo te diga, sí o no? Está bien, pero no me cojan de pendejo, cabrones. No se te olvide aparte la nariz. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora un pequeño empujoncito. Un empujoncito. Te lo dije. ¡Vamos! ¡Ya mierda! ¡No! ¡A condón! ¡Pon el trauso para la tubería! ¡Oye, un mato! ¡Carajo! Viajar por esa tubería es como viajar por la carretera de este país. Una mierda. ¿Cómo la están pasando? Mira para allá. Siempre hay un cabrón sabiendo que esto tapa las jodidas tuberías. Estaba cagado, cabrón. Lo sabía. Mira, puñeta. Aclaración. No soy un mojón. Vamos. Con calma, que saben que tengo una pierna jodida. Bótate, cabrón, que ese público es tuyo. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? A joder toda la noche, gracias mil. Es solo para adultos este espectáculo, lo sabían. Alguien que llegó equivocadamente piensa que yo soy Remy y se puede ir para el carajo ahora mismo. Me colé. En el show por fin. Me colé. Yo sé lo que la gente piensa de mí, me lo paso por donde no me da sol. Yo sé que la mayoría aquí vinieron porque las mujeres lo obligaron. ¿Ah? Le dijeron, ay papi, vamos a hablar a Luis Raúl. A ver, ese maricón no joda. Ahora se tienen que mamar este maricón toda la noche. Tan claro, ¿verdad?
Así que vamos a joder porque el weekend para nuestro señor y disfruta como nosotros. Aló. A mí me gusta porque... Aló, mami chulín. Soy yo. ¿Qué rayo va a ser? Junito Popiloti, no te llama más nadie. Avanza, llega, que te lo tengo guardado bien calientito. El asiento. ¿Ah? A Brinco le encanta la desgracia, toda junta. Huracanes, calor, verano, playa, mosquitos, que me joda, voy a joder. Y sin dinero, así que el back to school en agosto, los nenes llegan hinchados, una roncha, completa de arriba abajo, quemados, achicharrados. Y a mí me encantan los americanos que vienen a Puerto Rico a pasar el verano bien chévere. Porque ellos vienen y piensan que un sun tan son una bolsa que se le hacen de agua. Vete por cualquier playa, el americano se tira y piensa que es un steak. ¿Dónde es que me toca a mí? Aquí me... Are you kidding me? No, tiene que haber un boleto VIP para mí. Hello, a mí, ¿tú sabes quién soy yo? La prima de Luis Raúl, ¿entiendes, Malin? I came from New York, tú sabes, yo trabajo off Broadway. Off, casi llegando a Queens, pero off Broadway, ¿ok? Seguro que tú no tienes un ticket for me, I mean, palquito guardado VIP, I mean. You look like a very nice... Un momentito, ¿quién carajo me dio doña a mí? Hello, don't fuck with me. Que yo siempre ando con una navaja en la testa. Don't fuck with me. Oye, quisieras tú estar homie un día de fiesta, pon holiday. Pero este cabrón, me tendré que chupar este show desde esta silla. Darle vacaciones al gobierno, a los maestros, a los estudiantes. 60 días son ganas de joder al país. Porque 100.000 maestros y 500.000 estudiantes sueltos por ahí son ganas de joder a cualquiera. Los nenes están locos porque llega el verano. Las madres también porque están madrugando. Llega el verano y tratan de salir de los hijos, lo meten en campamentos de verano para acabar con ellos. El nene encojonado porque no tiene que madrugar porque no va para la escuela. Y la madre, para joder, lo pone en un campamento a las 8 de la mañana. Para que nade. Y el nene, qué puñeta, me interesa nadar a mí. Y como yo sé que no le pueden hablar nada a los papás. Señores, ustedes los que tengan hijos jóvenes, dejen que hagan lo que sean, lo que les dé la gana. A mí me jode como los padres abusan de los niños. Desde chiquitos tienen que coger clases de natación, pelota, softball, ballet. Entonces tú ves a las pobres nenas de 4 años tratando de pararse en punta las cabronas a los 4 años. Y a los 15 tú la ves que tanto la ven. La gente bendito, no con problemas. No, la madre la obligaba a coger ballet. Y casi siempre son las frustraciones de los padres. Los padres quisieron hacer algo que no podían. Llega el verano y cogen al hijo y lo someten. La nena que es bruta, torpe, fea, gorda, cabrona. Y la madre quiere que sea bailarina. Pues como puñeta la cabrona va a alzar la pata para la barra. Maricona, madre que me escucha. Si la nena es como Miss Piggy, puta, déjala en la casa. No puede coger ballet. El papá quiere que el nene juegue softball, pelota, baloncesto, y el nene quiere una Barbie, que ahí se te jode la... No, que softball, si es maricón desde chiquito, déjalo. No lo humilles. Te lo viste de pelotero y el cabrón batea y hace... No lo jodas. El verano es para disfrutarlo. Mire. ¿Elvis Crespo? No, yo no soy Elvis Crespo, la ñoñita. Para que los psiquiatras coman, yo me cago en todos los psiquiatras, con el respeto de los presentes. Y no me vengan a recetar sanas, cabrones, que me las metí antes del show. Pero si quieres, puedes probar el joyito mío suavemente. Ay, a mí no me gusta el joyito. Ay, a mí no me gusta el joyito. ¿Alguien quiere el joyo mío? Permito. ¿Alguien quiere probar? Una mochila y par de cosas. El borico empata como si fuera para Europa. Yo vengo por la autopista a veces y me jode ver un carro que va sentado de atrás así y trepado de adelante. Yo no sé cómo carro primero mira. Y van más que 3 días o 4 por ahí para algún balneario, bendito sea el Señor. Si van de viaje ahora que te cobran la maleta individual, está jodido. Porque Boricua va para 3 días, 5 maletas. Y si es para un país que hace tiempo que no va, llevan hasta una transmisión de cajo en la maleta.
Y sabes, no, pero para Palguera estoy alto, quiero ir para Disney. Yo me cago en Disney 20 veces. Ver esas princesas de mierda todas, estas cabronas, que son putas de cuentos infantiles. Todas son putas de cuentos infantiles. Lo saben, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Tú llevas a tu hija a Disney, tu hija nunca, 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 no importa quién sea, va a ser como Cinderella. Nunca. Y tú te analizas, toda esa fantasía son bellaqueras de adultos disfrazadas para niños. Dígame usted, ¿en qué parte del mundo una mujer vive con 7 hombres y es fantasía? ¿En Disney? Una vecina tuya vive con 7 hombres, aunque sean chiquitos, y es una puta. Pero en Disney es fantasía porque la ayudan a las tareas. A mi vecina también la ayudan varios hombres que yo veo entrar a las tareas. Pero como es Disney, en Blancanieves, los cabrones viven hasta debajo del traje de ella. ¿Ustedes la han visto, verdad? Y ella, oh, me falta un enano que le ayude a hacer todo lo que necesita en el parque. A mí me jode que esto sea un niño, o sea, solo para ¡ay, mire! ¡Esa mierda me pateó un carajo! Y el año que viene, o el que sea, cuando yo vuelva a hacer esto, voy a hacer un show solo para niños, para que los adultos se queden fuera. Y los niños entren y cuando salgan van a tener 22 años cumplidos, ¿verdad? Cuando salgan por esa puerta y las mamás están pendejas esperándolos afuera. ¿Te gustó, mami? Quiero chichar, cabrona. Llévame a chichar. Porque yo me voy a retirar, pero no me voy a llevar esa carga de que los niños piensen que yo soy un cabrón que no me pueden ver. Vamos, claro. Que cuando salga de aquí, voy a ser mayor de edad. Padre, le maltrataba mucho emocionalmente sin que ella lo supiera. Porque uno es pobre. Tú estás cabrón que tú seas pobre. Porque, coño, el nene no entiende. ¿Cómo carajo tú le explicas al nene? Mamá. Que tú eres pobre. Señorita, yo soy un niñito huérfano. En busca de una buena mamá. Estoy buscando a alguien que me alimente. Mando una foto mía a World Vision. A ver si un cabrón millonario me adopta. Yo me voy a parar ahí, voy a dejar que las moscas se me paren y me sacas la foto. Mamá. Me antojé la primera vez una escenografía gigante. Me antojo para ver cuán chiquito. Y yo dije, yo quiero una escenografía como Ants, señoras y señores, como la película Hormiga, ¿se acuerdan? Grama gigante, un saltamonte gigante, una hormiga gigante, y yo saliendo por el medio de la grama. ¿Eh? Y Jafo Muñiz me dijo, sí, pero eso suena como muy Disney. Y tú no eres Disney. Tú eres un mojón, cabrón, vamos a hacer un baño. A mí no me pareció gracioso. Yo tenía pobreza. No veo nada gracioso. ¿Cómo sufre un mojón? Se ríen, pero ahora es que lo van a pensar. Usted se sienta y lo bota como si no fuera suyo. Y en ese momento que me puse a pensar eso, me puse triste de ver cuán indiferente es el ser humano con sus cosas, porque ese mojón es suyo. Él no tiene la culpa de que te lo hayas metido como mofongo y baje como mojón. Entonces yo digo, señoras y señores, yo digo, coño, si era tuyo y estuvo ahí un tiempo, es como tu hijo, cabrón. Es como tu hijo. Lo que pasa es que no lo tuviste 9 meses, a lo mejor tuviste 24 horas. Y te sientas, cabrón, lo botas y ni lo miras. Bueno, hay algunos que lo miran, ¿eh? Porque yo he visto gente, dime que no. Hay gente que hace, ¿ah? Y de momento se viran. Y es buscándole un parecido. ¿Viste? Porque se te tiene que parecer a ti en algún momento. Ay, bendito, ¿ah? ¿Alguien quiere saber un hoyito? Eso es no hay churros en este pueblo, nadie come hoyo. Y usted, la mayoría de la gente piensa que tienen una personalidad de aquí para arriba y otra de ahí para abajo. Tienen 2 cerebros, pero el culo no es tuyo. Así es que se comporta el ser humano. Ustedes se sientan ahí, algunos para joder cogen un periódico como para despistarse, como que eso no es mío, y cogen el periódico. Que me joden, el periódico me joden. Nadie se existe un buen pollo. Artículos interesantes en el desayuno, en una mesa, no en el inodoro, me encojona además. Porque allá vemos figuras públicas en el periódico. Usted está leyendo mi nombre mientras caga. Adiós. Mira, hija, está en una quinta función. Sabrá Dios el que no le caigo bien a este cabrón. Y usted lo tira y baja, señoras y señores, y no le importa eso hasta que el inodoro decide vengarse
y desbordarse. Dime que tú has tirado el mojón un día bien despreciablemente y lo tiras y baja, eso no es mío, que se joda. Y aquello empieza a subir lentamente. Lentamente. Pero no es que suba y se desborda, no, para joderte emocionalmente. Va bien lento. Y tú empiezas a sudar. Te da hasta taquicardia. Y yo no sé por qué carajo ese cabrón te empieza a dar vuelta como un submarino. Es la bacineta del inodoro, ahí a todo lo que da. Señor, si tú eras incrédulo, empiezas a creer en ese momento. Y eso es, si el baño que se va a desbordar es el tuyo, porque si es en una casa ajena te jodiste. Si eso empieza a subir, a desbordar, si es en una casa ajena, eres capaz, cabrón, de coger el mojón y llevártelo. Dime que no. Yo he estado en casa de un pana que me ha dicho, cabrón, que eso iba por el borde y casi lo he hecho en la mochila. Que me joda. Yo, pero si eso es tuyo. Señor, dime que eso se ha ido a desbordar y cuando tú lo miras, yo le he visto hasta brazos que dicen, papá, me estoy ahogando. Que si yo fuera el inodoro, tú serías el papel de baño para limpiarme el embaje de cariño que yo siento por ti, condenado. Arranca para acá que te estoy esperando, además que vi de aquí. De aquí estoy viendo, tú sabes que aquí todo palpa. Deja la babosería, que quiero ver el show. Mamá, esto es comedia, fíjate. Que para estar amarga, mamá. ¿Ah? No te dan nada ese tiempo. De oírte. Pues sabes que, tápate los oídos. ¿Ah? Búscate un chino que te mantenga, que no es chingada de tiempo. No, mamá, no es a ti, es a otra puta. Ajá. Ah, ahora todo el mundo dice, yo no tengo. Yo nunca he usado el chupón. Yo uso un líquido para destapar. Mierda, nada destapa como un chupón. Nada. Lo que pasa es que eso tiene una técnica. Eso no es así, porque si eso tiene que pararte casi encima del inodoro, coger el palo con fuerza, ¿ah? Y empezar. Pero no, la gente no quiere porque te vas a salpicar. Ustedes empiezan con una come mierdería como de lejos. No, señor. Tiene por física una manera de hacerse, que es así. Están como masturbando el inodoro. El inodoro no sabe si bajar o venirse, ¿ah? Si algo tan común que usamos todos los días. De todas formas, el asiento no está tan malo. Tampoco. Oh, my God. Con lo que a mí me gusta el chocolate. Porque hay gente que no va a ningún inodoro, que no se vaya a la casa. Me está empezando a gustar el fucking asiento. Yo voy a casa. Pero ¿cómo vas a ir a casa? Si tú trabajas en Ponce y vives en Guayanilla, que se joda, pero yo voy a la hora de almuerzo. Pero ¿y cuándo vas a almorzar? No almuerzo, pero cago. No quiero. Es que yo le mando la señal y no pasa nada. Digo, cabrón, si a tu edad tú tienes que hacer lo que tu culo diga, estás bien jodido. Si tu culo te domina, suicídate, cabrón, suicídate. En este cuerpo se hace la camina de la gana. ¿Eh o no? La gente tiene cada maña en el baño. Señores, el inodoro se va a hacer eso y a irse inmediatamente, pero no. Cuando es un baño público, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene en el cerebro la gente que va a joder a los baños? Primero que nada, los que escriben poemas los odio baños. Yo he visto cosas escritas, cabrona. Yo estaba en un urinal los otros días, parado así, en la pared, pegado, meando, ahí. Y de momento leo en la pared, dale gracias a Dios que lo que tienes en las manos no lo tienes en el culo. Ahora, el baño público tiene un problema, lo voy a decir, que estamos en el 2008 y los jodidos baños públicos todos son modernos, todos son con estos sensores que no tienen palancas ni nada. Tú terminas, te levantas y él baja. Entonces tú te sientas, tú sabes que tú te sientas. Y termina, y supone que cuando te levantes, él se baje. ¡No! ¡Ajá! Hay una bombita, como una bombilla colorada, ¿la has visto? En la parte de atrás. Y yo siempre he pensado que hay una cámara escondida. En los moles, todos los baños de los moles son así. Y aquí están los guardias de seguridad viéndome el culo en alguna cámara. Entonces se supone que tú te sientas, acabas, y cuando te levantas, finalmente él baja. No, porque yo vi a uno, eché la primera, ¡pam! Y me moví, hizo, ¡pum! El cabrón bajó, y yo no había acabado. Entonces si te pasa eso, te jodiste. Pues cuando acaba la segunda parte, el cabrón no baja. Y tú empiezas como un pendejo a mover el culo en el sensor. Dime que no. Que se ríe. Para que, a ver si baja. Porquería, a mí no me gusta.
las nalgas tuyas pegadas a los setas. Y una puñeta baja y la haces con la mano. Dime que no te has movido como ¡guau! Ese cabrón no baja. Mire, señores, todos vamos al baño. Vamos a ir hasta el día que nos muramos, lo saben, ¿verdad? Hasta el día que te mueras, vas a tener que ir al baño. Si es en una casa ajena y hay una fiesta, ni para el carajo, nadie dice que va a ser caca. ¡No! Todo el mundo va a mear. La fila al baño y me tuve la gente, ¡ay, me estoy meando! ¡Ay, me estoy meando! Con el culo apretado, ¡ay, me estoy meando! Entra, no sale como en media hora y uno jodido afuera. Digo, mira, avanza, voy. Cuando sale te dice, Dios mío, es que tenía tanto orín. Y tú oyes, sientes la peste a fósforo. Es una cosa privada también. Hay gente que va en pareja al baño. Alce la mano los que van junto al baño, eso está cabrón. Alce la mano. Este que está aquí, alce la mano. Ustedes van junto al baño, hace caca y ya se está maquillando. Eso está cabrón y tú estás, nena. Y ella, mira, acuérdate de buscar los nenes cuando salga. Y el puta, yo me acuerdo. Perdóname, amigo, ¿cuántos años de casado ustedes llevan? Más que 2 años, claro. Se aguanta cualquier mierda los primeros 2 años. Deja que pase el tiempo, que hasta los peos la apestan a la cabrona, deja. No me digas que todavía te tiran los pedos debajo de la sábana y ella dice, ¡ay, nene! ¡Oh! Y todo el protegido. ¡Ay, no! Y la sacude, ¡no! 2 o 3 años más y duerme con el perro, cabrón. Duerme con el perro. ¿Ah? Señorita, señorita, ya no me tiene que alimentar. Espero que termine el show para que vea qué vamos a hacer. ¿Cuál es el problema? El baño, de verdad, qué lindo. Que sacan fuera todas las inseguridades que tiene el ser humano. Mire, el baño completo, el baño puertorriqueño, este baño, ¿ah? Puertorriqueño no es igual que los demás baños del mundo cuando yo me criaba. Ay, bendito. Mi madre decoraba aquel baño que era 2x2 así, ¿ah? Le metía la alfombra que va a espetar en el oro, la alfombra que va en el medio, la alfombra que va en la bañera. Y esa puñeta, pero si no cabe, mami, ¡ah! Yo compré un set que trajo de todo. Sí, pero que el set traiga de todo no significa que lo tengan que poner. ¡Ah! Que el set lo trajo y yo lo pongo. Estaba una alfombra encima de la otra porque no cabía. Entonces el baño ponía cortina plástica, ¿verdad? Las que vienen. Una plástica transparente por dentro. Una plástica de adorno por afuera, con diseño. Un volante plástico que cubría todo el borde. Y encima un volante tejido. Tejido. Con bolitas que le colgaban. Puñetero, pero tejido. Se decoraban por época. Mi madre decoraba en Navidad. Todo rojo, verde. Y la cortina del dibujo era Santa Claus. Hasta el 31 de diciembre. De ahí para abajo cambiaba más que el medio y metía los Reyes Magos. Los Reyes Magos, tú te bañabas y Melchor te podía lavar el culo. Se iba a la Navidad, sacaba el verde, los Reyes Magos y dejaba el jojo para San Valentín. Y eso no ha cambiado porque ahora en el 2008, coño, ya los baños tienen puertas cojerizas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? En casa de mi hermana, en la casa de mi hermana, en casa de mi mamá, hay unas puertas espectaculares de acrílico corrediza y cortina plástica por encima. ¿Quién no me dio? ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Quién chava tanto? ¡Se ve! ¡Dame tranquilo! ¡No se ve! ¡No se ve un carajo! ¡Raymond Arrieta! ¡Tito Palma! ¡Qué maravilla! ¿Pero cómo estás aquí? ¿No estás en el escenario? ¿Cómo? Cabrón, no me invitó. ¿Cómo? La bañera, sea la madre de las bañeras. A mí nunca me gustaron las bañeras. Esas bañeras altas en porcelana de llenarlas de agua y meterte y burbujas y la pendeja son una porquería. Son una cafrería. Tipo, no me invitó. Pero usted estaba trabajando juntos. No me invitó. Se quiere ganar los chavos, ¿eh? Es un boludo, no le hagas caso. Que se lo gane todo. Tú eres el mejor. Tú eres el mejor. Yo me estoy copiando los chistes. Todo. ¿Ah? Y ese jabón y ese sucio que te va sacando empieza a subir en forma de espuma, ¿eh? Y se acumula en el tope del agua. Y usted está en cáncer que empieza, ¡ah! En la cara, ¡ah! ¡Ah, María! En la cara, ¿ah? Lo menos que te puede dar es un hongo vaginal en la nariz.
Y el jabón, cuando yo me criaba había un par de marcas de jabón. ¿Sabes qué? Ajá. Vos tenés permiso, no solo para abrírmelo, sino para dejármelo abierto toda la noche. El pelo. Ah, ¡qué maravilla! Voy a mi vida. Ábralo ahí. Me sentía millonario. ¡Qué maravilla! Si era un camay, cabrón, estaba podrido en dinero. Cuando llegó el Irish Spring, fue una cosa cabrona, porque todo el mundo quería querer tener el jodido jabón ese de colores. Que el anuncio te confundía, porque con la navaja el tipo le sacaba un canto. Y tú no sabías si era queso o era jabón. Si enjabonarte o comértelo. Total, casi ninguna me gusta. La primera vez que usé Carez, yo me cago en el Carez, a la madre de Carez 20 veces. Carez, tú te enjabonas y empiezas a las 3 a enjabonarte. Y como a las 3 y 15 empiezas a tratar de sacártelo. La primera vez que yo lo usé, como a las 4 de la tarde, salgo de la bañera encabronado, le digo a mi mamá, coño, este jabón no me sale. Me dice, nene, no, eso es para que se te conserven los aceites naturales. Yo, que me joda, que me seque como una pasta, que se jodan los aceites naturales, esta mierda no sale. Entonces tú sales de la bañera y parece que estás enjabonado, sobre todo cuando empiezas a caminar. Dime que tú has salido de la bañera después de enjabonarte con Carez. Y aquello va, uy, 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 uy. Las bolas más panas que nunca. Van esas dos bolas así, rozando. ¿Sabes que las bolas están juntas pero no se hablan? Señor, esa mierda no sale, tú vas caminando. Y las bolas hablándose, nena, ¿qué hiciste hoy? Nada, colgá aquí todo el día. Ese chiste fue bueno, no se me ocurrió a mí. ¿Cómo? Y el desagüe marca el tiempo. ¿Usted lo sabía? El gelo no marca el tiempo. El desagüe marca el tiempo. Porque todo el pelo que se te va cayendo va por el desagüe. Dime que a veces pasan los días y cuando tú dices, puñeta, si yo vivo solo, y ese jodido pelo de quién es. Y rápido no hace así, puñeta, yo estoy calvo. Dime que tú no te has visto a punto de sacar eso cuando se seca y ponértelo bien, cabrón. Tienes que tener cuidado porque se mezcla pelo y pelo. Que no te lo vayas a poner y te quedes rizo, cabrón, y tú tengas el pelo lacio. ¿Tú te quieres? ¿El bachita? ¿Alguien quiere echar el bachita? Te va a ahogar. Se le va a quedar el joyito aquí. Te lo va a tumbar poco a poco. No importa. Y por alguna razón que desconozco, se cae este jodido pelo del medio primero y te queda como una verja de Cyclone Fence. Uno parece un monje tibetano. Y está cabrón, usted debe reconocer si estás jodido, si estás enfermo. Mira, reconócelo, porque no reconocerlo te trae problemas. Se te cae todo ese pelo y el varón, sobre todo el latino puertorriqueño, empieza a peinarse al jefe, que eso está cabrón. Ya no tiene pelo aquí y los cabrones boricuas se echan todo esto para adelante. Y piensan que no se les nota. Se hacen hasta pollina para el lado bien, cabrón. Y yo lo único que quiero es que usted sepa que a mí no me molesta. Lo que pasa es que eso jode emocionalmente a cualquiera, señoras y señores. Yo estoy en un supermercado, en el doctor, y un cabrón se para con todo el pelo peinado hacia acá. Y yo digo, papá Dios, que no me busque conversación. Yo te suplico, señor, que no me hable. Porque yo no sé si yo me voy a poder concentrar. Mientras él me diga, hola Luis, ¿qué tal? Y yo, bien, ¿qué puñeta tiene allá arriba? Se te empieza a caer este, empieza a salir por la oreja y por la nariz. Yo vi un señor, un tipo en el supermercado los otros días, que yo hice así de lado. Y esa puñeta, ¿qué carajo ese cabrón tiene aquí? ¿Una trinitaria? Señores, le sale una pendeja aquí y otra por aquí. Y una por aquí decía, cabrón, si te comes. Debe estar en el libro Guinness, cabrón. Como los pelos más largos del mundo. Que la mujer es distinto. Yo no sé por qué carajo a la mujer no se le cae. Oh, se le cae. Cosas, mi primo. De las mujeres. Here, bolita, with my husband. Mi esposo. Ok. Yo de hecho, menos por igual no sabes disfrutar. De nacimiento. Aquí cualquier rubia puertorriqueña es original. Si tú le ves algo negro a la raíz, es que se la pintaron. Este es el único país donde las mujeres tienen una puntería que a esa jaya le queda perfecta, negra. Mire, señoras y señores, yo me bliché para un show una sola vez. Y me dijeron, te va a arder un poquito. El tipo me echó el bleach por aquí.
y al rato me empezó un picor en las tetillas. Aquel bleach debajo se me blanquearon hasta las bolas. Yo no sé cómo ustedes hacen esa pendeja cada 15 días. Además que yo creo que si usted se va a blichear, a cambiarse el color del pelo, señores, tiene que emparejarlo todo. Debe cambiarse el color completo de todo. Porque tú la ves que vienen y se ponen rubia y ceja rubia. Y sigue bajando y de momento es rubia, rubia, blue, black. Aquí. Se están riendo cabronas porque están mitad y mitad. Las piernas, por ejemplo, pelúa. Las piernas pelúas en una mujer es lo peor que hay. Yo lo siento con el respeto que se merecen todas. La gente dice, ay, pero en Europa la moda es las patas pelúas. ¿Sí para que se muden para Europa, cabrona? Entonces, encima de que la tienen pelúa, se ponen media. Y se forma una pelea entre los pelos que salen a través de la media y los que quedan prisioneros dentro de la media, que se enjollan. Parece un cactus. No hay cosa más cabrona. Mira, yo cuando cogía guagua de la AMA en San Juan para estudiar, yo me sentaba a las 7 de la mañana y me dormía así. Y las mujeres se paraban alguna vez, y una vez se paró una mujer así. Y cuando yo desperté y vi aquello, aquello era como esa mata de pelo. Y como yo estaba dormido, dije, ¡ah! 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 Yo creí que me iba a mear. Pero no, era el brazo lo que yo estaba viendo. Yo voy a mi casa, yo soy nocturno, yo llego a mi casa ahora y hago de esto y abro el botiquín. La otra noche abrí el botiquín y dije, ¡diablo! ¿Y qué carajo es esto que yo tengo aquí, eh? Había todas las cajas de curita que tú te puedas imaginar. Cuadradas, largas, cortas, redondas. A mí me dieron ganas de coger un cuchillo y tajearme todo. Más que para joder y usar las curitas que tenía. Yo, pero qué carajo tengo que tantas cajas de curita. ¿Para qué carajo tengo que tantas cajas de curita? Habían dos botellas de agua florida. ¿Sabes lo que es agua florida, verdad? Que tú abres el pote en Ponce y huele hasta guayanita. Bueno, yo abrí el pote, cerré los ojos, me pareció ver a Vuelta al Mercado caminando por mi casa. Paz y amor. Parecía un anuncio de Vuelta al Mercado. Pero ese es tu botiquín, porque si es el botiquín ajeno, dime que tú no has ido a casa de alguien. ¡A joder! ¡Hace! Déjame ver qué carajo tienen en el botiquín. Y abren el botiquín. ¡Adiós! ¡Mira! ¡Preparación H! Tienen el culo jodido en esta casa. ¡Mira! ¡Adiós! ¡Mira esto! Pastilla para evitar los hijos. ¡Están chingando, ah! ¡Primo! ¿Cómo es que se ¡hello! ¡Hello! Apurado estás para hacer caca, te jodiste, no hay papel. Porque no miras, va ciego. Es una cosa impresionante, es el único momento en que yo admito que el culo domina el cerebro. Dime que tú te estás cagando desde dos semáforos antes. Todo está bien y de momento te dan unas ganas de apretar y empiezas, señores, una... Tú estás en el cajo y te da hasta Parkinson. Es una cosa, ¿verdad? Cuando te estás cagando, uno como, ¿verdad? Y de momento, si estás lejos, te calmas. Porque sabes que estás lejos. Es una pelea de control. ¿Quién manda más, coño? ¿Mi cerebro o el culo? Yo mando. Entonces te calmas. Y sigues guiando. Y cuando vas llegando a tu casa, el cerebro manda una señal para joder. Estás llegando. Estás llegando. Y se forma una garata entre el culo y el cerebro. Que no vas a cagar, que sí. Y aquello dice que voy para afuera, que voy para afuera, que voy para afuera. Y cuando estás en la esquina de tu casa, el culo te domina. Llegas, dejas el cajo abierto, entras por esa puerta. Todo, dejas el cajo prendido, todo. Estás todo y llegas y te sientas. Sí, porque suena hasta distinto. Es como... Te cambia hasta la cara. Dime que venías encojonado y hace gasto. Eres capaz hasta de orar porque salió ahí y no antes. Dime que te ha pasado. No te importa nada. Es un descanso porque no había llegado nadie a tu casa. Nadie. Te quedas ahí. Es una cosa cabrona. Tirado ahí.
Es casi como haber echado un polvo. Es una cosa cabrona. Y haces así. Y no hay papel. Y se te jodió la tarde. Y piensas en todo. Y ves la toalla, dice, Dios mío. Si mi mujer me coge. Si cago la toalla, la tengo que lavar antes que ya llegue. Y te acuerdas que el papel está guardado en el closet de la cocina. Y ahí vas por todo el pasillo, así, como un pingüino. Las bolas van pácata, 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 pácata. Que se joda. Ahí que demuestra lo duro que son las bolas. Y cuando llegas a la cocina, el papel está en la última tablita. Estoy bien contento, como les decía, de hacer este regreso después de varios meses para retirarme. Pero han pasado muchísimas cosas desde el año pasado. A mí, por ejemplo, y al país. ¿Están claros que estamos jodidos? Estamos claros, no vengan a negar, negación no, que esto está bonito, está jodido. El único cabrón que piensa que este país vale la pena es el boricuazo. Yo no sé qué puñeta ese cabrón fuma. Él vive en un Puerto Rico distinto al mío. Ese cabrón recomienda las playas. Yo pongo el noticiero y está él hablando. Porque Puerto Rico tiene las mejores playas. Tienen que ir a todas las playas. Los balnearios mejores los tiene Puerto Rico. Las playas más lindas. Ponen las noticias y está la noticia diciendo los balnearios están cerrados porque tienen heces fecales. Y ahí está el cabrón. Tienen que ir a los balnearios. Yo, ¿será nadar con los mojones, cabrón? ¿Será nadar con los mojones? ¿Qué fuma? ¿Qué carajo fuma el boricuazo? Se está metiendo hierba, creepy, se está metiendo ese cabrón. Tienen que ir a las cuevas de Camuy. Las cuevas de Camuy, solo las tenemos aquí. Fue una americana, cayó una estalactita y mató a la puta. La atravesó de un lado al otro. Y sigue el cabrón, tienen que ir. Coja carretera. ¿Cuál carretera, cabrón, si están esbaratadas? Yo quisiera saber en qué puñeta se transporta ese cabrón. Coja carretera. Para que llegue a la playa, la posibilidad de que no llegue a la playa porque el carro se me jodió es de 99.9%. Este país está jodido. Está jodido. Y yo no soy la excepción. Me han pasado 500 cosas. Que trabajé para acá. Hubo dos eventos que me llamaron. Ay, esto deja yo. Y las primarias. Ay, mira, aparatos. Y tuve que chuparme la televisión. Y no había nada. Nada que valiera la pena de Semana Santa. Cuando yo me criaba en el pueblo de Ponce, era Semana Santa bien cabrón, bien cabrón. La cuaresma empezaba ese miércoles de ceniza. Mi madre se ponía esa ceniza aquí, ese miércoles. Y le duraba 40 días la jodía Marta. ¿Cómo carajo lo hacía? Yo no sé. Yo pienso que como ella fumaba, cada vez que se apagaba un cigarrillo, se lo apagaba aquí. 40 días tenía la Marta. Era impresionante, pero era devoción. Había cuaresma, había fe. Ahora no dura nada la cuaresma, no dura nada la Semana Santa. Era Semana Santa, de domingo de Ramos a domingo de Pascua. ¿Eh? No se comía carne, punto. A mí no me molesta que usted coma carne. Pero si usted dice que no se come carne porque tiene fe, no me venga con cuentos. El Viernes Santo que pasó, yo estaba con un amigo comiendo. Y estaba terminando una segunda chuleta. Él, de momento dice, ¡ah! 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 Yo pienso que el cabrón se ahogó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, oh, cabrón, ¿qué te pasa? ¡Es Viernes Santo! ¿Y? ¿Que no se come carne? Chupándose el hueso. ¿Que no se come carne? Y digo, ¿ahora te acuerdas, cabrón? Le digo, mira para la puerta. ¿Quién está allí? El diablo, cabrón, que te vino a buscar. Cuando yo me criaba, era Semana Santa de verdad, Semana Santa, Santa, Santa. No se comía carne. En mi casa se comía marisco. Bueno. Marisco, marisco no. ¿Ah? Éramos pobres. Se comía pescado. Sieja en escabeche. Mi madre preparaba la sieja en escabeche el domingo de Ramos. Y la metía en la nevera, escondía toda la semana. Y eso era una penitencia, bien cabrón, porque todo cogía sabor a sieja en escabeche.
Tú cogías el agua y sabías cieja. La leche sabía cieja. El pound cake sabía cieja. Es más, el pound cake a veces le encontrabas hasta cebollitas encima. Pero había fe. Había fe. Era una cosa cabrona. A veces para botarse me decía, o hice sardina. Sardinas de lata. De esas que son como negras con el pellejo plateado. Del monte. Me decía, las hice la vizcaína y era que le tiraba cebolla para joder. ¡Sardina! El que come sardina se lo mete al pay. Eso era devoción de Semana Santa. Love you. I love the show. I really love the show. Es más primo hacer cosas mías, tú sabes. Bitch. Oh, yeah, right. Anda contigo, quiere chuparme las botas a mí. Oh. No joda. Oh my cabrón, God. Señoras y señores. Este país está cabrón, el mundo está cabrón. Yo es como si nuestra política no fuera suficiente. Nos empujan las primarias de afuera. Y nos tuvimos que mamar como 2 meses de Hillary Clinton y Obama. Para acabar de joder. Y un día estoy tirado yo así con esta nota arrebatado, como digo yo, porque estoy operado, estoy empepado. Y abro los ojos así y veo a Bill Clinton en Llorento. Y digo, puñeta, qué buenas son estas pepas. Ese se parece a Bill Clinton en Llores, ¿eh? Este Percocet que es bien bueno. No era el Percocet, que era Bill Clinton en Llores. Y yo dice, cabrón, ¿qué nos puede dar ese cabrón a nosotros? ¿Qué puede? Yo dije, una de dos. O estaba capeando, o buscando a alguien que se lo mamara. Hillary no encontraba más que hacer, la puta no había quien la sacara. Y le decían, cabrón, asalta, que vas perdiendo. Y ella ni para el carajo se quedó ahí. Después que ella había aguantado tanto, porque vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Cuando esa mujer, el año en que le mamaron la pinga al marido en el Capitolio, decidió quedarse con él, era porque la puta tenía una agenda ya escrita. Ella dijo, yo voy a aguantar esa mamada para ser presidenta. Se sometió a aquello y ahora perdió. Y eso está cabrón. Eso está cabrón porque ella tiene los cojones bien grandes para aguantar lo que ella le aguantó al marido. Porque no fue la mamada nada más. Fue que la puta que se lo mamó trajera el traje lleno de leche seca. Para que tú pierdas las elecciones, puta, suicídate. Y en estos sucesos que acontecieron, mi vida no fue la excepción. Yo me operé esta rodilla, como me le dijo un amigo que me llamó, que no sabía nada de mí hace tiempo. Me llamó y me dijo, ¿cómo está todo? Y dije, bueno, me operé los meniscos de la rodilla izquierda. A mi mamá le dio un infarto, lo operaron open heart, 3 bypass. Y a mi papá le salió un tumor canceroso y está en quimioterapia. Pero todo está bajo control. Al sol de hoy todo está perfectamente bien, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Está cabrón, tu vida cambia para siempre, señoras y señores. Yo voy a mi ortopeda porque me dolía esta rodilla, ¿verdad que sí? Y me voy a ir con la esperanza de que me dijera que con pastillas todo se me iba a quitar, ¿verdad que sí? O sea que el boricua va al doctor cuando se está muriendo, si no, no va. Y tras que va, ya él se autorrecetó algo. Yo le digo ahora mismo a cualquiera aquí, chico, tengo como un malestar, nene, métete esta pastilla, que es buenísima, y hazte un té de cáscara de puñeta, yo no sé de qué carajo, que es bien bueno. El boricua se pasa recetándose él mismo, no haga eso, vaya al doctor. Así que llego al ortopeda, me traquetea, me duele aquello, y me dice, vamos a hacerte un MRI, pero me huele mal, yo creo que aquí hay un menisco joto. Te vas para el MRI, qué lindo es el MRI, te meten en aquel joto, ¿ah? Te amarran, te ponen una cosa aquí y la muchacha te dice muy sutilmente, vas a escuchar unos ruidos pequeñitos y te voy a poner este headset para que oigas una música suave, para que te estés tranquilizando, te estés tranquilo. Carajo, si tú crees que te vas a morir, ponme una música, señoras y señores, alegre. No, la puta me puso una música como de funeraria. Y empieza aquella máquina. Se te olvidó la jodilla, sale de ahí para Capestrano, descojonado. Sale bien, llega a tu ortopeda, ¿ah? Y el ortopeda ve las fotos del MRI y por la cara tú sabes que estás jodido. Te dice, Luisra, yo lo siento mucho, pero hay que operarte. Y tu vida cambia para siempre. Él te dice, no te preocupes, que esto es bien sencillito. Hoy en día se te hace una antroscopía, que es un jotito por aquí y un jotito por aquí. Por aquí meto una cámara para mirar en un plasma lo que te voy a hacer. Y por aquí meto una cosa que corta y chupa a la misma vez. Y es bueno porque te voy a dar anestesia espinal
que es de aquí para abajo, y así tú puedes ir viendo conmigo y disfrutar la operación. ¡Qué tronco de cabrón! ¿Quién carajo le dijo al doctor que yo quería disfrutar mi operación? Yo no la quiero ver. Anestésime completo. Chico, pero... el peligro. No, no, no. Usted me la da, pero si no me gusta, me anestesia completo. Así que tú llegas al hospital, señoras y señores, como si no le tuvieras miedo a nada. Y llegas allí hasta que te entregan tu set de ropa y te dicen, quítate la ropa que tienes puesta y ponte esto. Unos zapatitos de papel. Una bata de papel abierta por atrás, que por más que tú tratas de cejar, no cieja. Y una gorra de papel, que cuando te la pones y te miras en el espejo, pareces una empleada de comedor escolar. Te empiezan todos los complejos de nuevo. Se te ven las nalgas, no cieja la bata, tú caminas y tú sabes que todo el mundo te está mirando el culo en el hospital. No me vengan con la mierda de la ley IPA. Esta pendejada que te protege es mierda, mierda. ¿Y pa qué carajo me sirve? ¿Eh? Tú sabes que las enfermeras te están mirando esas nalgas. Y ese culo peludo. Llegas al quirófano, ahí viene el anestesiólogo, te embarran una cosa amarilla para desinfectarte y tan pronto te meten la inyección de anestesia espinal. Tu vida cambia para siempre. Es como morirte de la cintura para abajo. Automáticamente no sientes nada. Señoras y señores, no sientes. Tú mueves los pies y no lo puedes mover. Y tu reacción inmediata es decir, ¡ah! Y te tocas aquí. ¡Ah! ¡Ah! No te sientes nada. Y dice, puñete, este cabrón me lo cortó. Te lo juro, yo dije, este cabrón me hizo un sex change. Entré con un pico y salí con una totita. Señora, la anestesia es tan buena que yo me hacía así, estaba flat. Yo me sentía hasta las rayitas de arriba abajo. Empiezan a operarte y se ve todo en la pantalla hasta que yo le dije, endrógame completo porque yo no quiero ver más nada. Sale de la operación. Y es la parte más interesante porque es ambulatorio. Y te dicen que te puedes ir para tu casa. Y tú estás descojonado que tú dices, pero ¿cómo carajo? ¿Será que la mitad se va para casa? ¿Usted se va a quedar con esta mitad? Porque si yo no siento nada, ¿cómo carajo yo me voy a ir para casa? Y te vas para tu casa. Y ahí empieza la mejor parte de la operación. Y está cabrón, ¿sabes por qué? Porque yo pienso que los doctores a veces no te lo dicen todo. Por si acaso, por un margen de error. Y si este cabrón me mintió, y si quedo más corto de ese lado, se ríen cabrones porque se lo imaginan, ¿verdad? Chiquito sin cuello, narizón y cojo, cabrones. ¿Tú te imaginas que yo, tras que tengo todo esto, quedar así después? ¿Ah? Y ustedes se ríen porque los seres humanos son unos cabrones. Mérida, si somos cabrones, que le digo a mi hermana, coño, Dios no lo quiera, pero si un día me pasa algo, un accidente, yo quedo así, ¿ah? ¿Tú me vas a llevar a pasear aunque sea a plaza? Y me dice, claro, yo te llevo y te dejo y te recojo después. Mira, no cuelgues, sí, condena, no cuelgues, ¿ok? Te... bendito. Dame un minuto, mamá. Así que cuelgo y acabo contigo, cabrona. ¿Estamos? No, te dije no, que otro cuero que hay. El ego no te permite pedir ayuda. Yo le dije a mi papá que me vinieran a cuidar, pero que no me hacía falta, pero que vinieran por si acaso. ¿Ah? ¿Y tú crees que lo puedes hacer todo hasta que te veas aquella pata así tesa, hinchada completa, que no puedes ni caminar? Y vas para el baño. Cuando vas a hacer caca la primera vez, amigos de mi alma, ahí es que te das cuenta que estás jodido. Esta te dobla, pero esta no. Y te vas a sentar para hacer caca. Y te das cuenta que para cagar necesitas las dos patas. Esta no dobla esta y el culo te queda en ángulo. Y tú tratando de cuadrar el culo con el inodoro. Y aquello no cuadra, ni para el carajo. Aquella mierda no cuadra. ¡Qué puñeta! ¿Ah? La que no cuadra. Empiezas a tratar de hacer caca y no te sale. Y dices, carajo, pero estoy estreñido. Y llamo al doctor. Y le pregunto, ¿qué me pasa? Y yo, mira, parece que algún medicamento. Y dice, no, chico, lo que pasa es que la anestesia espinal se va poco a poco. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es lo que usted me está tratando de decir? Bueno, que todo lo que es músculo se tarda en despertar. ¿Cómo? Usted está diciendo que todavía yo tengo el culo anestesiado. ¿Y usted tiene idea, cabrón, en qué día va a despertar mi culo?
¿Por qué no me lo dijo antes? Y yo hubiera dejado de comer. Me dijo, no te preocupes, que tú te vas a dar cuenta cuando la anestesia se vaya. Y digo, sí, cuando me cague en la cama. Así que necesité a mi papá y a mi mamá. No, yo me sé hacer todo solo, no. Te ibas a bañar, por ejemplo, y salías de la bañera ahí. ¿Eh? No, si yo no necesito ayuda. Hasta que te ibas a poner los odios calzoncillos. Yo lo tiraba en el piso. Metía este pie primero. Y trataba de meter esto. Y a la hora de doblarme... ¡Mami! Y está cabrón porque te sientes miserable. De que tu madre te vea desnudo y te tenga que ayudar. Y ella, para joder, viene a vengarse. Y dice, déjeme acá que yo la ayudo, coño. Yo soy su madre, ese pipí, coña. Yo lo vi, yo lo parí. Saber ese culo seco. Mire ese huevo ajugado, mire, puñeta. Te sientes como mierda. Enfermo, hinchado, cojo, tu madre bregándote con las bolas de nuevo. Ella, para joder, a veces me decía, te echo talquito. Entonces empiezan a darte pastillas, medicamentos. Eso está cabrón. Señores, las pastillas es una cosa cabrona. Y las instrucciones a seguir para meterte pastillas. Eso está cabrón. Yo tengo unas pastillas que dicen una tableta cada 12 horas por boca. Yo, coño, me imagino que es por boca. Si es por el culo, es supositorio. Con esta pastilla, no bien. Tómesela con comida. Tú estás como un cabrón arrebatado comiendo, engordando, como un pendejo en tu casa. Así que así tuve que pasar un largo tiempo. Y como parte de la terapia, el doctor me dijo, tu vida no va a ser la misma, señoras y señores. Tu vida no va a ser la misma porque de ahora en adelante vas a tener que usar este aparato. ¿Ah? Y cuando este aparato llega a tu vida, eres infeliz para siempre. ¿Ah? Porque te lo dan y dices, puñeta, parezco impedido. No pareces, eres impedido. Así que pasa. Que el boricua coge esto y no le instrucciones, ni pregunta cómo se usa, y para el carajo. Y dice, yo lo sé usar, y le mete hasta un swing al jodido bastón. Ah, yo lo sé usar, que se joda. Y lo estoy usando bien mal, jodiendo la pierna opuesta. Ah, esto está cabrón. Porque empiezas a usar esto y te sientes humillado, como los primeros 3 días. Hasta que un día fui a hacer una diligencia al banco y entré. Y todo el mundo me dijo, ay, pase usted primero. Yo dije, ¿cómo? Todavía hoy uso el jodido bastón. Siempre está en el baúl de mi cajón. Cuando me bajo y hay mucha fila, me bajo con un dolor cabrón. ¿Está cabrón? Dígame que usted no lo ha hecho. ¿Ah? El boricua se las sabe todas. Dígame que usted no ha ido de vacaciones a Disney. Y ha usado una silla escuela para colarse. Yo estaba en Disney una vez y me encontré un pana en una silla escuela. Le digo, cabrón, ¿qué carajo te pasó? Me hace... El accidente, ¿te acuerdas? De la motora. Y este cabrón se está colando. Pero si tú crees que tu vida cambia con este, tú no estás preparado. Sencillamente tú no estás preparado, porque si ese cambia tu vida, señoras y señores, este te marca para siempre. ¿Ah? ¿Sí o no es? Esta pendeja te marca para siempre. Este no le he sacado de mi casa ni para el carajo. Tú coges esto para caminar y te sientes totalmente jodido. Te cambia hasta el swing, dime que no. Porque para usar esta mierda, coges hasta un ritmo distinto. De milagro no soy el niño símbolo de mi condominio, puñeta. Cabrón, pero con vida no pasa. Mi padre también está enfermo. Mi padre le salió un Hodgkin linfoma aquí y hubo que darle quimioterapia. Y gracias a Dios, que está muy bien. Iba al hospital de veteranos. Y el hospital de veteranos es una maravilla. Aplausos. Mamá, ayúdame. Parece que me está creciendo algo. Cogí el tratamiento y ya acabó todo lo que tenía que hacer. Está cabrón porque mi padre no le dio ni vómito, ni náusea, ni diarrea. Y no se le cayó el pelo. Que yo lo miraba y decía, cabrón. ¿A ti te están metiendo quimio o joguén por las venas? No sé si es un tumor o un sobrehueso, pero se me fue bien grande. ¿En algún momento? Se me pone bien grande. Todos los beneficios del mundo, pero no quedan bien algunos de ellos. Yo llegaba allí y la gente me decía, ¡Luira!
¿Cómo está tu papá? ¿Ah? Y el primer día yo creí que estaban jodiendo conmigo. Como al tercer día me empecé a acostumbrar porque ya todos saludan igual. Luis Raúl, ¿tu país está mejorando? ¿Sí o no? ¿Ah? Pero ya al mes no había quien me jodiera. Ya yo llegaba con mi bastón y cualquiera que me gritaba, Luis Rayo, ajá, dime, ah, ah, ah. Mi papá está bien, coño, no joda más. Oh, say, can you see? Pero como si fuera pop. El día después que me cortaron los puntos, mi madre le dio un infarto delante de mí. Es una cosa que yo no se la deseo a nadie. Y ese día solté el bastón y corrimos para el hospital Pavía de Atorrey. Señoras y señores, es una cosa impresionante. Yo llegué allí y allí le descubrieron que tenía un ataque, que había que llevarla al cardiovascular. Y eso está cabrón, porque tú entras en negación. Ella no tiene nada, ella no tiene nada. Cuando la doctora me dijo, mira, Raúl, ella le dio un ataque, yo le decía, es así de... Dele Gaviscon para probar. Y llaman a la ambulancia, señoras y señores, para irnos para el hospital cardiovascular. Dos mujeres iban, una guiando y otra atrás. Y aquellas cabronas a las 12 del mediodía arrancaron a 100 millas por hora por Plaza de las Américas. Y aquello iba así. Favor de moverse a la derecha. Favor de moverse a la derecha. La cabrona frenaba en la tablilla desde al frente. Yo me memoricé 14 tablillas en 10 minutos. Iba tan rápido la cabrona que hasta mi madre que iba atrás jodía decía, ay, cógelo suave. Y ella decía, es para salvarla que se joda. Me bajé en el cardiovascular y me atendieron a mí. Luis, ¿está bien? Oxígeno, puñeta, es mi mamá, no soy yo. Cabrón, pero ¿y esta marca que es un Malvete, cabrón, un Malvete? Yo traía los stickers, Malvete, tablillas, todos pegados aquí. Y le dicen que hay que operarla, que hay que abrirla de arriba abajo. Y en menos de lo que canta un gallo, la fueron, la metieron, la operaron de arriba abajo, la abrieron, le hicieron tres bypass y sale de ahí. Y tan pronto sale, la meten a intensivo. Así que cuando sale de ahí y va a intensivo, ahí que te das cuenta que los doctores y enfermeras están entrenados para joderte emocionalmente y para mentirte todo el tiempo. Porque empiezan a decirte cosas que tú no ves. Y yo veía que mi madre estaba en intensivo allí, ella toda, ay María, qué bien salió todo, se ve nueva. Y ella enchufada, estuvo por aquí, estuvo por aquí, estuvo por aquí, estuvo por aquí, estuvo por aquí. La verdad que fue un éxito, cabrón. Y yo, puñeta, qué bueno que fue un éxito. Si llega a ir mal, ¿cómo carajo se vería? Esa puta, esa cuera, es más fácil que la boca de mi abuela. Esa puta, esa cuera. Que la boca de mi abuela. Prácticamente mi madre salió de allí, gracias a Dios, de intensivo, va para, el cuarto. Y allí la porque yo veía a mi madre tratando, ¿verdad? De superar. Si ella de María, cosas como qué bien te ves hoy. Yo decía, ella estará mirando a otra enferma. Cosas como, oye, ya estamos al otro lado, ¿ah? Y así en el cementerio, cabrón, en el cementerio. Mejor no me digas nada. Y es una película porque empiezan a obligarlos a caminar al otro día de operarlo. Y empieza mi madre a caminar por aquel hospital. Y los demás operados también. Y me doy cuenta que se dicen frases hipócritas ante los mismos pacientes. Mami iba así. Y otro venía y decía, hola, qué linda te veo hoy. Y mami, tú estás bien. Dice, ¿qué carajo le pasa a esto? Era como la vieja de los zombies. Y otros le decían, hoy estoy caminando más rápido. Me da gracia. Nunca me ha gustado su comida. Las enfermeras empiezan a entrar y salir y te empieza a pasar de todo por la cabeza. Ni sueñes que tú puedes dormir tranquilo cuidando a un enfermo. Ni lo sueñes. ¿Ah? Porque ellas entran por esa puerta a matar a cualquier hora. A las 3 de la mañana entra como si fuera a las 12 del mediodía. ¡Hola! Necesito una muestrita. Maquillaje hasta el culo, hasta acá atrás. Entraban enfermeras y decían, ¿esta puta viene de una discoteca o viene a trabajar? Le tengo que dar un pinchacito. ¡Hola! Y el puñeta, ¿por qué estás tan alegre? Son las 3 de la mañana. Yo estoy jodido aquí.
puedes entrar porque ese es su trabajo, pero decir, hola, buenas noches, no ella es para joder. Hola, con un perfume cabrón. Una cosa cabrón, olían Evangeline esa puta. ¿Ah? Y ruega que no la llamen por el intercom que está en tu cuarto porque te jodiste. Empieza González, comunícate al counter, González, comunícate al counter, González, puñeta, yo me vi a punto de salir del cuarto. ¡González! ¡Puñeta, contesta! ¡Me cago en 10! ¿Esa puta dónde estaba chingando, carajo? ¡Contesta a la supervisora, cabrona! ¡O me voy a suicidar! Y si está González en tu cuarto, te jodiste. Porque le contesta por ahí mismo, dime. Estoy en la 152. Mientras te pincha, ruega que te cojan la vena a la primera, a la soltá. Porque si no te cogen una buena vena a la soltá, te jodiste. Comienza lo que yo llamo el festival de la aguja. Esas putas te pinchan hasta que te encuentran la vena. Yo me prometí que la próxima vez que me joda, voy a llegar al hospital con mis venas todas colgando por fuera. Para las putas me digan, viene un suerito, cabrón, escoge. Oh my God, primo, Malik. Pero llega la parte en que se tienen que ir a tu casa. Y llegó un momento en que nos fuimos todos para mi casa. Y estábamos todos recuperando juntos en mi apartamento. Bien lindo, de verdad. De verdad que sí. Yo con mi bastón, mi papa jodida, papi en quimioterapia y mi madre caminando por la casa. ¿Ah? Era una cosa, la familia que se opera unida, permanece unida. Llegó un momento que se nos fue el coraje a todos. Lo que hacíamos era compartir. Y mi madre salía, jebataba con sus pastillas del cuarto y compartía, intercambiábamos pastillas. Me decía, Jaulito, te doy 2 Percocet por una sana. Y yo, mami, no jodas, soy tu madre. Obedece. Ok, te doy 3, cabrón, por una. Una cosa cabrona. Llegamos a acostumbrarnos. Mi padre era el más saludable que estaba. Y aún así me levanto un día a las 6 de la mañana y veo a mi papá con este jodido andador así. Y digo, papi, ¿qué pasó? ¿Te caíste? No, para joder, para sentirme en grupo. Llegó un momento en que yo no sabía quién carajo era quién. Llegó un momento que ya no me importaba qué medicamento meterme. Mi madre estaba que no podía. Y ay, que se joda, ponme el foli a mí, ponme el foli. Para quedarme 3 días y levantarme. Pero la vida tuvo que continuar y gracias a Dios al día de hoy están todos bien. Y esta escenografía que le dije que le hice al principio, la hice porque yo nunca había hablado de mi estatura. Y todo es relativo, el tamaño es relativo en la vida, ¿verdad que sí, señoras y señores? Yo creo que yo soy chiquito, pero juguetón. Yo sé que yo no soy lindo, pero soy gufiado, cabrones. Yo sé mis limitaciones. Hasta mi seguridad se supone que fuera chiquita, que son unos hombres chiquititos que se supone que estuvieran por aquí. Si los ven por aquí, no los vayan a aplastar. Se supone que estuvieran cuando yo los llamara y estuvieran aquí. Si alguien los ve, miren como 2 pies y medio mi seguridad. No sé dónde están. ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te queremos decir algo? ¿A mí? Sí, a ti. ¿Está todo bien? Todo bien. ¿Qué pasó? ¿Deben estar aquí? ¿Sabes lo que tú eres? No, ¿qué soy yo? ¡Chiquito, me lo sé, no pasó! ¡Mira! ¿Cómo? ¡Córtale! Se supone que estuvieran aquí ellos dos. Mire, señores, esto es lo que pasa con el tamaño. ¿Ustedes lo ven chiquito? Son 2 hijuelas los dos. Mamá, TQCC. No, TQM no, porque yo no te quiero mucho. TQCC. Te quiero cojones. De verdad, yo habré salido de ese complejo de chiquito, señoras y señores. De verdad, se me habrá quitado el complejo de chiquito. Y decidí enfrentar los miedos. Te espero, ¿qué? Arranca para acá, condena. Deja que llegues, condena. Yo sí que no soy chiquito, pero soy juguete. De Puerto Rico, que me digan, esto se me dio nacional de Puerto Rico. Y decidí a sacarme una foto con ellos. Y coño, Dios, coño, déjame comprarme una ropa de baloncesto. Así que voy a las tiendas y entro y le digo al tipo, ¿tú tienes pantalones de jugar baloncesto? Pues dame uno ahí. Y el tipo me miró y me dijo, ¿pa' qué? ¿Pa' mí? Y hubo esta como, esta reacción como... Y fue y me lo buscó, me dice, mídete. Y entro, me lo mido y cuando salgo y me veo los pantalones cortos puestos, le digo, mira, yo los quiero cortos. Y él me dice, ¿esos son cortos?
Pero aún así entré y me fui a hacer la foto con los ahora campeones, capitanes de Arecibo. Y yo quiero compartir con ustedes cómo me veo en esa foto. Señor director, si es tan amable. Mira a ver si tengo la foto de los... ¡Ahí está! ¿Ah? No se ríen, cabrones. A mí no me parece gracioso. ¿Está cabrón? Miren, 7 pies de estatura. Yo entré a la cancha, yo veía que todo el mundo se reía. Yo creí que era que como yo era comediante, mierda, le estaban burlando de mí. Entonces Osiris, el de los rizos, para joder me dijo, me voy a retratar de rodillas. Y miren como yo me veo de rodillas, señoras y señores, al lado de Osiris. Vamos a ver la próxima foto. ¿Ah? Casi es de mi estatura todavía ese cabrón. Y yo decidí sacarme del sistema todas esas cosas que me molestaban. De que si soy chiquito, de que si esto, de que si lo otro. Total, lo chiquito siempre está de moda. Los carros chiquitos han vuelto. El Incumbe, el Volkswagen, ahora con la Nacional. ¡Ay, qué bromón, chico! Antes eran los carros gigantes, todos esos bujos, Chevrolet, Impala, todas esas cosas, y ahora son chiquititos. Dime que no, el celular, eso está cabrón. El celular, señoras y señores, el celular que era un mamotreto enorme, blanco, que tú caminabas con eso y lo mismo te servía para hablar que para matar a alguien. ¿Se acuerdan de lo que yo les digo, verdad? La batería era así de gorda. Tú le dabas a cualquiera y moría en el acto. Ahora es el fucking Bluetooth que va aquí en la oreja. Sea la madre del Bluetooth, porque la gente va caminando cogiéndote de pendejo todo el tiempo. Y tú vas por los moles cayendo de pendejo. Dime que no, la gente va, hola, ¿cómo tú estás? Y uno, bien, ¿y tú? Y no es contigo que van hablando. Todo lo chiquito está de moda de nuevo, ¿verdad que sí? Está de moda, así que yo no tengo por qué tener complejo. Por eso, quiere hacer esta escenografía espectacular. De verdad que no tiene... ¿Tú tienes una hora? Lo que pasa es que cuando yo era chiquito, señoras y señores, yo no tenía ni un inodoro humilde, aunque fuera. Señoras y señores, yo tenía letrina. ¿Cuántos saben lo que es una letrina? Una letrina, para el come mierda que no sepa, es un bloque de cemento en el patio de una casa con un joto en el medio, donde usted se trepa en cuclillas y su culo queda en el aire para cagar. ¿Entendieron la definición o se la tengo que dar por escrito? Entonces esta pendeja yo no me la voy a llevar para mi casa porque ahora somos tan come mierda. Ahora si el inodoro no es marca tal, automático, que el chojo suba, que la presión baje, no lo hace. La letrina está cabrona, ¿verdad que sí? Tú te sentabas en aquella jodida letrina, señoras y señores, y no había lujo que valiera. Tú te sentabas y el trauma se te queda para siempre. Se te queda para siempre porque lo que no te he dicho es que en el fondo de la letrina habían sapos. Y siempre había un sapo vigilante. Y siempre que tú hacías así, tú oías el brother. Y eso se queda grabado para siempre. A mí esa imagen nunca se me ha ido. Porque yo siempre decía, puñeta, los sapos saltan. Y yo estoy colgado. Y si ese cabrón brinca y me mama las bolas. Yo todavía de adulto tengo pesadillas que hago, y siento river. Es que los tamaños, señoras y señores, todo en la vida es relativo. Las cosas grandes te impresionan, pero hay cosas chiquitas que te impresionan, pero no comamos más mierda. Cuando hablamos y decimos el refrán chiquito pero juguetón, que fue el que usé para describirme a mí mismo, ¿ah? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se le viene a la gente a la mente? Chiquito pero juguetón, ¿ah? Coño, yo quería despedirme de una manera, porque ustedes saben que yo me voy a hacer una pausa en esta carrera. Voy a hacer una pausa y es que bueno que puedo hacer el último show sin hablar de sexo. Yo no quiero decir nada de sexo. Qué bueno que lo voy a lograr porque he hablado de 20 cosas de este material, cosas nuevas, cosas de la vida, estatura. No, la gente quiere que le digamos algo de sexo siempre. Imagínense si ustedes quieren escuchar siempre un chispito de sexo, aunque sea una línea, que han hecho un silencio cabrón. Se han quedado como, wow, ahí viene la bellaquera bien duro. No, el sexo es una cosa muy normal, es cuestión de educar a los hijos. Todo es sexo. Hoy en día hay páginas y páginas y páginas y páginas y páginas de sexo en los periódicos. De hecho, dicen que la Viagra, no sé si es esa o cuál es. Usted está metiendo mano y de momento puede ver a quien usted está metiendo mano azul. ¿Tú te imaginas? Está metiendo mano con alguien. Cierra los ojos. Y cuando cerraste los ojos era tu mujer. Y cuando lo abres se lo están metiendo un pitufo azul. Pero no, la gente que se va. Así que como no le importa, yo lo voy a decir como un recuento de cosas que yo había hablado. La parte que más me gusta del sexo, que es el final, el clímax, que es el momento donde usted debe estar sonreído. Pues, finalmente el orgasmo y se queda dormido. No, llega el momento final y te descojonas física y emocionalmente.
Yo quiero que alguien me explique por qué carajo, si la estás pasando tan bien, metiendo mano, te pones tan feo cuando te vas a venir. Señores, le da uno como un ataque epiléptico. Es una mierda. Si has estado lindo, sweet, ¿qué carajo pasa en ese momento que empieza? Vas a tener que usar esta mierda de nuevo para chingar, pero al revés, así. Y yo he dividido ese momento en varias categorías. Y la voy a decir esta noche. Usted clasifica a su pareja en la categoría que caiga. ¿Estamos claros? ¿Estamos listos? Está la categoría del que era ateo. El que no creía y empieza a creer en ese momento. Y empieza a llamar a Dios. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se pone hasta bilingüe. ¡Oh, my God! ¡Oh, God! ¡Oh, my God! Está el que no veía a su madre, no le hablaba hace 20 años. Y tiene una regresión y empieza a hablarla en ese momento. Empieza a llamarla, mami, mami, ay, mamita, mami, mami, mami. Puñeta, si no le habla, no la llames ahora. Mami, mami, mami. Están otros que tienen una regresión y llegan a la infancia y empiezan a llorar en ese momento. Ay, mamita, ay, mamita, ay, mamita, escúchame. Puñeta, si estás gozando, ¿por qué carajo te pones tan feo? Ay, mamita. Ay, mamita. Mamita. A mí me jodéis, por eso dejé de decir esta rutina. Porque las mujeres se ríen con cojones como si fuera el macho solo el que brega. Como si ellas no estuvieran acá. Pues hay una categoría que vamos a ustedes. Que es la categoría de la interesada. La que aprovecha que está metiendo mano para pedirte todo lo que tú quieres, todo lo que quieres. Y tú eres tan mamón que le dices que sí a todo. Y empieza el papi, hay que cambiar la lavadora. Ay, mamita, yo te la compro mañana, olvídate. Yo te la compro mañana. Ay, papi, el huevo es cuarto, yo te lo compro mañana. Papi, el huevo es sala, hay que cambiar. Mira que mañana yo te lo compro. Papi, el micropuñeta, ¿tú quieres que te lo meta o que te amueble la tota? ¿De qué carajo tú me hablas? ¿Cómo carajo te puedes concentrar metiendo mano hablando de otra mierda? Las mujeres tan cabronas son capaces de decirte, ay papi, cuando acabe bota la bolsa de basura. Si es lo que bota esa bolsa, métete esta de 13 galones. Le jodí la noche a todo el mundo. Todo el que va a chingar así. Hijo de puta, lo dejó. Y esta otra categoría que es para las mujeres también. La categoría de las asesinas. La que te dice, como lo saques, te mato, cabrón. Buenas noches, gente. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo de todos estos años. Pero antes que nada, dame un break. No quiero que se lleven una mala impresión mía. Quiero que se vayan con un mensaje positivo. Un mensaje de motivación. ¿Puedo? Si sientes que la vida te está dando la espalda, aprovecha y come el culo. Buenas noches. Muchísimas gracias, gente. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por permitirme coger esta pausa. Y hoy, como es especial, voy a bajar por ahí con todos ustedes hasta el hoy. Y se viva por mí. Hoy es noche libre. Y me voy con todos ustedes. Qué rico, venga, se va por aquí. Salgan conmigo, voy para el lobby. Me encantó. Repite. Ay, Dios mío. Gracias, un millón. Gracias, gracias.
eres chiquito y muy feo, narizón, mojón o un peo. Soy rebelde porque el mundo me echó así. Con gastritis y con piedra, no tengo cuello, es una mierda. Y aun sin menisco sigo en pie y estoy aquí. Porque yo soy así. Es un mojón. Yo soy chiquito pero juguetón. No es un pipí. Porque yo soy así. Y está cabrón pero lo hago para ti. Para arriba y para abajo y de lado a lado. Estoy lista la gente, yo siempre he cagado. Ya son 25 los que llevo aquí. Me vuelvo loco, me quiero salir. Por fin llegué a la pantalla grande y tengo tanta emoción. Pero por más grande que sea, me veo chiquito, está cabrón. Si supieran que ya estoy harto, ya no quisiera continuar. Como dice la puta, la cosa está mala. No me quisiera retirar. ¿Me retiro y qué? Pues si no trabajo, que te jodas, no trabajo. Cosas que vivir, pero reservo el derecho de siempre decir que puedo volver si me quiero venir, que nunca digo nunca y me curo en salud porque yo. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Venga, está bien! ¡Es que no voy a estar bien! ¡Si el camarógrafo me dio que la voy a acabar en la cara! ¡Bendito! ¡Vamos, ah, chicos, la cama que le dio! ¡Perdóname, está pendejo! ¡Raúl, yo voy a llamar al bebé! ¡Pues llámalo! ¿Sabes qué? ¡Llámalo! ¡Porque esta pendeja se acabó aquí! ¡Ahora se acabó esta pendeja! ¡Llámate a quien te salga de los cojones! ¡Ay, mira! ¡A este cabrón me dio que me dio que me dio! Soy yo, no se retire nadie, no se vayan a creer que venían los créditos. Se equivocaron, falta mi crítica. Soy yo, tu párpado. ¡Qué maravilla! No soy Patti la vez. Lo que pasa es que me cambié el look para hacer mi crítica y me hice este mojo. ¿Cómo? ¿Que no creen que es un mojo? ¿Es o no es un mojo? Es mi mojo y me lo hago como me salga el forro. Documental. Cocumental le llaman a esto, debe llamarse caca mental, porque es una mierda. ¿Qué rayos se fumó Marchán, el director? Se le he dicho, amigo, no mezcles más culantro con recao, como dicen los boricuas. Esto es una mierda. Hasta aquí mi crítica, señoras y señores. Luis Raúl, me alegro que te retires. Te deben enterrar a una fosa común con todos los que dicen que se retiran. Cortalo, llévate el té y quémalo, haz lo que te dé la gana. ¡Qué maravilla! Seré chiquito y muy feo, narizón, mojón o un peo. Soy rebelde porque el mundo me echó así. Con gastritis y con piedra, no tengo cuello, es una mierda. Y aun sin menisco sigo en pie y estoy aquí. Porque yo soy así. Es un mojón. Yo soy chiquito pero juguetón. No es un pipí. Porque yo soy así. Y está cabrón pero lo hago para ti. Para arriba y para abajo y de lado a lado. Estoy lista la gente, yo siempre he cagado. Ya son 25 los que llevo aquí. Me vuelvo loco, me quiero salir. Por fin llegué a la pantalla grande y tengo tanta emoción. Pero por más grande que sea, me veo chiquito, está cabrón. Si supieran que ya estoy harto, ya no quisiera continuar. Como dice la puta, la cosa está mala. No me quisiera retirar. ¿Me retiro y qué? Pues si no trabajo, que te jodas, no trabajo. Manera.
ya llegó el momento de partir. Estás cansado, ya te quieres salir. En esta vida hay más cosas que vivir, pero reservo el derecho de siempre decir.